Familias, bienvenidos a esta nueva emisión de La Vida es un Juego, un programa de niños para niños con valores humanos. Partiendo de un cuento, vamos a empezar a hablar y a recordar los valores humanos que tenemos adentro de nuestro corazón. Hoy estamos con Melanie. Hola, Melanie. Hola. Hola. Alma, hola. Hola. Hola, Luli. Hola. Hola, Donna. Hola. Sasai, hola. Hola. Estamos con Mailén, acá abajo. Hola, Mailén. Hola. Y con Cata. Hola, Cata. Hola. Gracias por estar una semana más compartiendo con todos nosotros y con toda la gente desde sus casas estos momentos hermosos de cuentos de valores humanos. Antes de comenzar con el cuento de hoy, vamos a compartir los dibujos que los chicos hicieron sobre el cuento de la semana pasada. Para los que no lo vieron, el cuento de la semana pasada se trataba de que todos servimos para algo. Este es el dibujito de Alma. Hermoso, el monito pintando. El cartel. Vayan al programa de la semana pasada si saben de qué se trata este cuento, los que no lo vieron. Miren el dibujito de Donna, qué precioso. El dibujito de Cata. Hermoso con todos los animales y el monito pintando. El dibujito de Mailén. Hermoso. El de Sasai. Precioso. Y el de Agos, que hoy no está con nosotros, pero nos mandó su dibujito. Hermoso también. Bueno, vamos a pasar al cuento de esta semana que se llama Los de acá y los de allá. Vamos a ver de qué se trata. Cuentan que hace muchísimos años existía una aldea muy apartada del resto de los pueblos. Tan lejos quedaba que sus habitantes nunca habían visto otras aldeas ni otras personas y estaban convencidos de que el mundo empezaba y terminaba donde ellos se encontraban. Hasta que un día llegó a la aldea un viajero que había perdido el rumbo, y así supieron que existían otros pueblos con otras gentes. Desde entonces comenzaron a llamarse a sí mismos los de acá, para diferenciarse del resto de las personas a los que llamaban los de allá. Por eso ellos eran los de acá y todo el resto de la gente que no era de ellos eran los de allá. Una mañana llegó un vendedor conduciendo un gran carro lleno de objetos para cambiarles a los aldeanos por alimentos. Todos lo rodearon, observaron y tocaron lo que traía por curiosidad, pero no mostraron demasiado interés por canjear papas, zapallos o tomates por algunas de esas cosas que ofrecía aquel hombre. El hombre pensó, no he llegado hasta esta aldea para irme con las manos vacías, y decidió ofrecer el mejor objeto de todas sus posesiones. Escuchen todos, anunció el vendedor. Tengo algo único en el mundo con extraordinarios poderes mágicos. Me lo ha otorgado un mago que vive en tierras lejanas. ¿Hay alguien que desee conocer ese objeto? Sí, yo, gritó una anciana. Y ayudada por el vendedor, subió a la parte trasera del carro a ver el mágico objeto. Los aldeanos esperaron expectantes. Cuando la anciana salió del carro, parecía estar muy preocupada. No he visto ningún objeto mágico. Lo único que vi fue una vieja muy desagradable que me miraba desconfiada y no me animé a preguntarle nada. Ah, sí, dijo la hija de la anciana. Déjame a mí que yo voy a hablar con ella. Y subió al carro. Bajó rápidamente. ¿Y qué pasó? Le preguntaron todos. La vieja se debe haber bajado del carro sin que nos diéramos cuenta, respondió la mujer, pues a la que encontré fue una joven desaliñada que me observaba con mala cara. No, 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 mejor iré yo, dijo el esposo, y subió también al carro, pero también bajó enseguida. La vieja y la joven no estarían solas, pues allí me encontré un corpulento hombre que por el modo como me miraba, creí que me atacaría en cualquier momento. ¿Con qué esas tenemos?, se enojó el hermano. Vamos a ver si se atreve conmigo. Y tomando un palo, entró en el carro, del que bajó más enojado aún.
¡Es de no creer!, exclamó. Apenas me vio entrar, ese hombre levantó un palo para amenazarme. Y así, uno por uno, fueron subiendo y bajando del carro, cada vez más exaltados, porque no encontraban allí más que seres agresivos y amenazantes. «¡Han venido a atacarnos para apoderarse de lo nuestro!», gritaron, y todos enfurecidos quisieron asaltar al carro para acabar con sus enemigos. El vendedor, asustado, logró escapar ante la furia de todos los habitantes de la aldea que lo rodeaban y se querían subir al carro todos a la vez. Todos estaban convencidos de que él había venido acompañados por todos los de allá para invadir a todos los de acá. «¿Para qué se me habrá ocurrido mostrarles eso?», pensaba el vendedor mientras se alejaba a toda velocidad. «¿Por qué se me habrá ocurrido que a la gente de la aldea podría gustarles verse tal cual son en un espejo?». No era otra cosa que un pedazo de espejo, lo que tanto había asustado a los aldeanos, quienes nunca supieron que los que parecían querer atacarlos no eran más que ellos mismos, peleando con sus propios reflejos. Muy bien. ¿Se habían imaginado antes de que lleguemos al final qué era lo que había en el carro? Yo sí pensé que iba a ser un objeto maligno, ya que, pero no sabía que iba a ser un espejo. Al final, cuando me di cuenta que era el espejo, me quedé como, con razón, pero en el momento en el que iba escuchando la historia, no me lo imaginé. Sí, Sasai. Que yo me imaginé porque coincidían mucho las personas que aparecían con las personas que iban. Entonces, era algo que lo reflejaba, pero no se me ocurrió un espejo, no sé, algo, qué sé yo. Sí, Alma. De que también tenía que pensar, yo me doy cuenta de que yo, cuando no había pasado todavía la hija de la vieja, me di cuenta que iba a aparecer el doble de cada uno. Después, cuando me enteré, entré en razonamiento, pero antes no. ¿Con quién se enojaba la gente que entraba al carro? Sí, Melanie. Que se enojaban con ellos mismos. ¿Y Donna? Claro, eso es lo que había dicho Melanie. Iba a decir que estaban enojados con ellos mismos, en realidad. ¿Qué pasa ahí? También lo mismo, que estaban enojados con ellos mismos. Que para mí también se enojaron con el vendedor, porque les había traído ese carro con ese espejo, que en realidad ellos no sabían que era un espejo. Pensaban que eran los de allá, los demás allá. ¿Luli? Ellos dijeron que ellos estaban con mala cara porque ellos mismos iban con mala cara a ver al otro. Entonces, se veían al espejo y veían al otro, al clon, pero, o sea, el reflejo con mala cara. Porque ellos no porque capaz que no conocían lo que era un espejo, y además también estaban desconfiados del vendedor, porque al principio decía que el vendedor tenía un montón de cosas así, pero que no querían intercambiar nada. Entonces, claro, como estaban medio desconfiados y por eso entraban con mala cara, y además tampoco como que no sabían muy bien qué era un espejo. Y se enojaban porque veían que los otros, o sea, su reflejo como que los miraban así como mal. Entonces se pensaban que los venían a atacar, entonces se enojaban. Claro, ¿y qué hubiera pasado si alguno de ellos hubiese subido al carro sonriendo? Y si todavía sonriendo, me imagino que no se habrían enojado tanto con el reflejo. Claro, muy bien. Sí, yo me subo y sonrío y veo a alguien, por más que no sé que soy yo o que es un espejo, pero la otra persona me sonríe, no habría motivo para enojarse, ¿verdad? Claro, ellos hubieran pensado que la persona es amable. Por ejemplo, la vieja, cuando se hubiera entrado así sonriente, les hubiera dicho que había también una vieja así como sonriendo, muy amable, y todos los otros también hubieran entrado así sonriendo, como con ganas de entrar, ¿sí? Y hubieran entrado así muy felices y hubieran encontrado, porque
si uno está sonriendo frente a un espejo, su reflejo va a estar sonriendo, entonces saldrían felices así. Y si ustedes hubieran entrado al carro, ¿qué hubiesen visto? O sea, no sé si qué hubiese visto, pero qué hubiese pensado sería como un depende. Porque si conocía un espejo no me iba a asustar tanto, porque conocía un espejo y me daba cuenta. Pero si no conocía un espejo, no sé. Hubiese pensado que había otra nena, como vos, sonriendo y le hubiera dicho, hola. ¿Eh? Sí, Alma. Lo mismo, si yo conociera el espejo, la verdad, mucha impresión no me daría. Pero si no lo conocería, me vería a mí sonriendo. A mí sonriendo. Claro, también. Por ahí me daría hola y yo digo, dale, voy a hacer hola, pero lo que me iba a sorprender es cómo es que hacía para moverse igual que yo. Y yo primero me asustaría porque sería igual a mí, entonces como que pensaría, ¿qué? ¿Tengo un clon? Y también si no conociera los espejos como esa gente, así primero me asustaría un poco también, pero luego como que así saludaría a esa persona para ver si es buena o mala, y bueno, ahí me daría cuenta de que si hace todo lo mismo que yo, es un espejo. Yo creo que lo que haría era por ahí, si me doy cuenta que hace todo lo mismo que yo, por ahí tipo me acercaría a tocar el espejo y al tocar que es algo liso, por ahí creo que me daría cuenta. Sí, y eso, por ejemplo, lo que dijo Miley, viste que dijo de que le daría miedo verse ahí, pero es que ella, en su lugar, es que ellas no conocían cómo se veían. Que me parece que sí, no, para mí, no conocían un espejo, no se habían visto nunca. Además entraron de a uno, si entraban de a dos, por ahí se daban cuenta porque una persona, yo veo a otra persona como es. Entonces por ahí le diría que es igual, entonces por ahí como... Buenísimo, Sasai, sí. Que si yo entro y veo que es como igual a mí, como primero me pondría así como a hacer cosas raras, como a moverme, y si hace lo mismo, ahí ya me daría cuenta que es un espejo, y no sé, así. Sí, por ahí, si yo no conociera lo que es un espejo, por ahí yo haría algún movimiento y veo que está haciendo el mismo, me daría cuenta de que es algo, justamente como, o que me está imitando, o en el cual me puedo ver a mí misma. Igual muy también bien. Es raro porque nosotros por ahí llevamos objetos, como un collar, la ropa, una cartera o algo, no sé, y al ver que tiene la persona que estaría al frente tiene lo mismo que nosotros, sería medio raro, todo igual. Porque también nos podemos dar cuenta por eso, porque las cosas que no somos nosotros sí las vemos. ¿Qué personaje le gustó más de esta historia? A mí me dio risa la señora cuando dijo que solo veía a una muchacha toda desaliñada. A mí me gustó el vendedor porque también me dio un poquito de pena que él solo quería vender y todos lo empezaron a correr. No sé si el vendedor o la hija de la vieja. Sí, a mí también el vendedor. Porque es como que él quería venderle algo y más si me pongo en el lugar del vendedor. Sí, para mí también el vendedor, porque él es como que él también quería mostrarles cómo eran ellos, porque capaz que ellos tenían, por ejemplo, como la señora que estaba desaliñada, le quería mostrar que estaba desaliñada y que capaz que podía mostrarse, ¿cómo es? Claro. Como que podía arreglarse un poco, pero no, ella como que entró así desconfiada, no le gustó lo que vio, entonces se fue. Claro, por ahí la señora se creía que era hermosa, o entonces al verse el espejo era como que... A
mí me gustó el personaje es la abuelita porque me daba mucha risa que entró al carro y después se resultó. A mí, más que el personaje, me gustó un objeto. ¿Qué te gustó? El espejo. No sé, me parece divertido y lindo el espejito. ¿Qué creen que aprendemos de esta historia? ¿Qué nos enseña este cuento? Que como que cuando nos enojamos, solo nos enojamos con nosotros mismos. Me parece que la historia cuenta de que cuando, por ejemplo, alguien se enoja por algo que ni siquiera es malo, que hiciste vos que ni siquiera es malo, es el problema de la otra persona, nuestro problema. Y para mí que, o sea, cuando uno se encuentra así en una situación así que lo va a hacer enojar, uno tiene que autocontrolarse y no enojarse, así, buscar una solución. En este caso, las personas tendrían que haber, no sé, en vez de enojarse todas y salir ahí nomás del carro, no sé, de alguna forma averiguar por qué se veía. Así descubrir que era el espejo, no enojarse tanto. Para mí que los aldeanos también tenían que analizar mejor la situación, porque ellos no conocían el espejo, pero por ahí pudieron haber probado algo así como, por ejemplo, hacer algún movimiento o poner alguna otra cara, o también ellos nomás entraron, ni vieron, ni salieron, pero por ejemplo, como habían dicho también, se podían haber fijado en la ropa que tenían, es como para analizar mejor la situación. Que uno a veces no se tiene que enojar mucho porque capaz que uno se está equivocando y en realidad no tiene por qué enojarse y a veces lastima a los demás. Qué bien, Porque muy bien. como que no hay que reaccionar como uno se enoja por algo, pero lo ve así como así nomás y ya se enoja, pero es como que o ya culpa a alguien, pero es como que hay que, no sé, observar un poco mejor la situación para ver si realmente es tan grave como para enojarse. Divino, perfecto. Miren, porque Perfecto. si ustedes se ponen a pensar, el espejo no es ni bueno ni malo, es un espejo. Lo que podemos ver en él es lo que nosotros reflejamos. El espejo toma lo que nosotros somos, cómo vamos. Suponete, si vamos enojados o algo, no, es como que el espejo sería el que está enojado, si seríamos esas personas. O sea, si no supiéramos que ser un espejo y que solo es nuestro reflejo, pensaríamos que como que actuar igual a nosotros, como que nos imita. Ahora vamos a ir a analizar este cuento, pero lo vamos a llevar a la vida de nosotros. Hay una frase que dice que las personas somos espejos. ¿La escucharon alguna vez a esa frase? Las personas somos espejos. ¿A qué se refiere esta frase? Que nosotros como que consumimos el carácter de los demás, la forma de ser de los demás, por eso dice que las personas somos espejos, porque es como que nosotros copiamos a los demás. Que como que vemos en los demás lo que nosotros somos. Como si yo soy mala y trato mal a la gente y viene uno re amoroso, pero para mí es una mala persona. Perfecto. Alma. Y que, por ejemplo, si nosotros somos adultos y hacemos un ejemplo para nuestros hijos van a copiar ese ejemplo malo. Lo que quiere decir esta frase es de que no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Perfecto. Exacto. Muy bien. Sí, dona. Claro, yo a veces también uno, por más que, por ejemplo, uno actúa amable con otro, el otro también a veces puede actuar mal con vos así, pero porque él es así. Yo tengo unos compañeros y por ahí a mí me tratan feo hoy. A mí no sé qué pasó, pero alguien me había dicho una mala palabra y yo no le presté atención porque es como que, bueno, me dijiste una mala palabra y está bien, dolió un ratito, pero después ya como que se va. No me importa, ya pasó.
pero no es que porque me dijo una mala palabra le voy a decir una mala palabra, o no es porque si me pegó le voy a pegar. Pero perfecto. Hay personas que sí son así, que si vos lo empujas, te empujan también o te hacen otra cosa parecida, eso se llama venganza también. Es como así lo que a veces uno como que dice, le dice a otras personas, bueno, vos sos re mentiroso, te portás re mal y todo eso, pero a veces lo que uno piensa que está mal en las otras personas es lo que uno mismo debe mejorar a veces. Muy bien, así es. Sí, por ejemplo, lo que dijo, de que somos espejos, de que la otra persona, si no recibe el espejo, se va, porque lo que quería hacer esa persona era hacerte sentir mal y molestarte, ¿no? Era lo único que quería. Claro, eso me pasaba a mí cuando yo era chiquita, que yo era re mentirosa, por ejemplo, me portaba mal en la escuela y decía, no, si me porté bien, o rompía algo y trataba de esconderlo. Y eso, hacía trampa en los juegos, por ejemplo, en las escondidas, yo me tapaba los ojos, pero en realidad estaba espiando. Y claro, después yo me enojaba si alguien me mentía o hacía trampa en un juego o algo así. Mirá qué buen ejemplo. Claro, y ahí me di cuenta, no, porque duele que te mientan o como que te hagan trampa, entonces digo, bueno, mejor paro, ya está. Que por ahí uno cuando, no sé, alguien le dice algo que algo malo, para decirlo así, no sé, por ahí no hay que volver a hacer el espejo, digamos. No hay que, o sea, porque esa persona es como que quiere dar como inicio a una... Quiere, sería como si fuera compartirte su enojo, sería. Pero, aunque no es muy agradable, pero... entonces, por ahí, no hay que contestarte, así. Porque si no, es como que tiene la discusión. Muy bien, Sasai. Que con el ejemplo que dieron... del espejo y con lo que dijo Donna, que no le devolvió lo que hizo, fue como que ella siendo el espejo no le permitió como llegar la nota, llegar lo que dijo. De que, o sea, la persona que te hace eso, algo malo para que vos hagas el reflejo, lo único que busca es pelea. Pero cuando te hace algo como bueno, busca tu reflejo también para, no sé, para ser tu amigo. Por ejemplo, cuando alguien te quiere dar un reflejo malo, es como si alguien te da un regalo malo, no de los que una cosa mala, un regalo malo, como el reflejo malo, vos no aceptás el regalo y se lo volvés a dar. Algo así. Muy bien. No recuerdo ahora si me haya pasado algo que alguien me contestó igual que yo y le hablé, pero me ha pasado por ahí que yo le propongo a alguna persona, entonces esa persona me contesta mal, es como que me contesta re. Claro, porque si ella le habla bien y el otro le contesta mal, es como que... Ahí el reflejo no estuvo, porque si ella lo habla bien... No tiene por qué contestarle mal a la otra persona. Es muy raro que vos hables bien a alguien y te contesten mal. ¿Por qué lo haría? ¿Te trataría mal la persona? O como decíamos antes, con el ejemplo de estos enojados con ellos mismos, ¿por qué van a contestarle mal a alguien que le habla bien? ¿No? Tienen que tener un enojo anterior, que no saber de dónde viene. Por ahí, uno tiene enojo de otra situación que la otra persona, con la persona que hablas no tiene nada que ver. Entonces, por ahí le contestas mal, pero no es que le querés contestar mal. Es como que te sale así porque te quedas con el enojo de otra cosa. Perfecto. Claro. Entonces, cualquier cosa pequeña te molesta y no es por eso que estás enojado, por otra cosa. Sí, de que... Ahora que recuerdo, sí que tuve varios espejos. Tuve uno con mi amiga, mi mamá y, bueno, más personas.
De por ejemplo, mi amiga me hablaba mal, yo le contestaba mal, ella me hablaba mal de vuelta y yo le contestaba mal. Y bueno, así. Hasta que un momento ya paramos, ¿eh? Muy bien. Que a mí a veces también me pasa como que alguien, yo estoy molesta por algo y por ahí, o sea, no es que contesto mal con una mala palabra o diciendo no me hables, pero por ahí contesto medio seca. No, que iba a decir que también con mis hermanos, yo tenemos un espejo porque yo, por ejemplo, a veces estoy enojada y a veces me dicen algo y yo les contesto mal, entonces de ahí ellos me empiezan a hablar mal y nos empezamos a pelear. Pero cuando yo estoy de buen humor, ¿cómo se llama? Les hablo bien y ellos me hablan bien. Pero a veces uno, ¿cómo se llama? Por más que esté enojado, tiene que intentar de controlarse. Por más que esté enojado, no hablarle mal a las otras personas. Porque no tiene que por enojarse con otras personas si está enojado. Claro, porque enojarse con uno no significa que se tenga que enojar con los demás. Ajá. Perfecto, buenísimo, buenísimo, Maylen, el ejemplo de los hermanos. Entonces, así damos por finalizado el cuento de los de acá y de los de allá, donde aprendemos que nosotros recibimos lo que damos. Lo que, si nosotros damos algo negativo, damos agresividad, eso es lo que vamos a recibir. Si damos alegría, una sonrisa, eso es lo que vamos a recibir. Entonces, lo que les proponemos para la semana que viene, vamos a dibujar la parte favorita de este cuento, como venimos haciendo con los cuentos anteriores. No solo nosotros, sino les proponemos a todos los chicos que nos están mirando, si también nos quieren mandar tu dibujito, lo vamos a mostrar en el próximo programa. Y les mandamos muchos besos, los amamos mucho, y nos vemos la semana que viene. Besos a todos. Besos a todos a ustedes. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Besos. Chao. 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 Chao.